Bueno, antes de analizar el presupuesto 2020, fue aprobada la ejecución presupuestaria 2018. Este era un tema que venía de comisión, lo cual después de varias reuniones con los contadores y con el intendente, donde en aquella oportunidad se habían pedido algunas aperturas de cuenta para revisar, se mandó la información, lo cual el detalle de lo que se pedía y hoy pudimos aprobar por unanimidad la ejecución del 2018. A partir de eso, el municipio había pedido para cerca de fin de año una ampliación de partidas, de determinadas partidas para de la ejecución de 2019. Convengamos que cuando el municipio en el 2018 arma el presupuesto para ejecutar en el 2019, las variables que se han tomado, como por ejemplo la inflación de un 23% para hacer el presupuesto, hoy estamos casi en una inflación acumulada de un 50%. Los números han variado muchísimo, más en las cuentas bienes y servicios no personales, las cuales fue objeción del otro bloque, que no estaban de acuerdo y tampoco estaban de acuerdo con algunos temas de contrataciones de personal, se han desfasado. Por lo tanto, es lógico que el municipio pida una ampliación de partida para poder terminar el año pudiendo cumplir con todos los compromisos. Convengamos que el gasoil ha aumentado un 44% en este año, por lo tanto, todos los números en el costo operativo para poder mantener los servicios, y ni hablar el tema de los salarios con la cuestión del personal, con la cláusula gatillo que estaba presupuesta un 15% y terminó más de un 37, 38% de aumento, esos números lógicos que fueron desfasados y la necesidad del municipio de ampliar esas cuentas. Bueno, la verdad que no se aprobó por mayoría, dado que había algunas diferencias en los importes porque no estaban de acuerdo con el tema de esta cuenta, como te venía a decir, bienes y servicios, que fue la que tuvo mayor desfasaje, y en el tema de personal con algunas contrataciones, si bien no son de personal ni contratado ni permanente del municipio, son profesionales monotributistas que, dado a situaciones del municipio, deciden y van cambiando con los diferentes abogados o profesionales de nuestra ciudad, dado las urgencias o los problemas a resolver, y se van derivando trabajo a diferentes profesionales, porque a veces el municipio no cuenta con toda la estructura o se va delegando trabajos a otros de la ciudad. Bueno, al no estar de acuerdo con esta implementación o la forma de trabajar, o es que no fue aprobado por el otro bloque esta ampliación de partida. Y con el tema del presupuesto 2020, el presupuesto, imagínate que se piensa en un contexto muy complejo desde la economía de nuestro país, donde se ha proyectado con un aumento interanual de un 44% con respecto al presupuesto del año anterior. Se ha tomado como parámetro una inflación de un 43%, un crecimiento del Producto Bruto Interno de un 1%, un aumento de los recursos humanos del 38%. Sabemos que nosotros, la Municipalidad de Las Parejas, es una municipalidad de segunda categoría, donde lo que le pasa a la ciudad de Las Parejas le pasa a la mayoría de los municipios que están dentro de esta categoría, donde los recursos propios que cuenta el municipio, que estos recursos los obtiene a través de lo que cobra de las tasas, los derechos, de las contribuciones de los vecinos, alcanzan esos recursos para cubrir los gastos corrientes del municipio. A la hora de plantear obras, hay que pensar en los recursos de financiamiento externo que vienen de las coparticipaciones o que vienen además de programas o fondos como el Fondo de Obras Menores, que es el que le permite al municipio poder comprar alguna maquinaria o hacer determinadas obras que aún más todavía le están debiendo al municipio de Las Parejas Obras Menores 2018, 2019.
y se proyectó para el 2020, sino es muy difícil con los fondos, los recursos propios del municipio, planificar obras de infraestructura, que fue uno de los condicionamientos que ha puesto el otro bloque, que no estaban de acuerdo a la hora del diseño del presupuesto, porque había poca partida para el tema de infraestructura. Las obras se necesitan programas. También se cuestionó de que el gobernador actual de nuestra provincia no ha determinado o no ha dado a conocer programas para poder hacer obras de infraestructura, lo cual nuestra respuesta es que ayer se dio a conocer la deuda que ha dejado el gobierno provincial, el socialismo, en nada más que en el Ministerio de Hábitat, donde no solo tiene hábitat, tiene obras públicas, tiene energía, de 7.000 millones de pesos, lo cual 3.000 millones de pesos se le debe a las empresas todavía que han hecho trabajos de infraestructura. Se debe todavía 3.000 millones de pesos en energía a la distribuidora Camesa, donde se paga 600 millones de pesos en intereses, no más de lo que debe la provincia en energía. Entonces, bueno, en este contexto, todavía cómo proyectar, si no se sinceraron los números que recién se conoce ahora, poder proyectar en el futuro obras para bajar a los municipios. Entonces, sí, entonces pone en el presupuesto el fondo de obras menores, porque corresponde por ley que con eso se va a hacer cordón cuneta mejorado en el barrio de las 240 viviendas, se va a seguir en lo que se pueda con tema de pavimentación, pero que hoy en este presupuesto se lo muestra austero a la hora de los gastos, porque sabemos que lo que lleva el funcionamiento, los bienes y servicios, que fue la otra cuenta que fue cuestionada porque está proyectada más que lo de la inflación, es porque ahí están los gastos, lo que es el combustible, el gasoil, lo que es todo el tema de hormigón, lo que es todo de papel, lo que cuesta mantener los servicios del municipio. Entonces, creemos que es un presupuesto prudente, responsable, donde se pretende tener un equilibrio en las cuentas para poder cumplir en este año con los salarios, los servicios correspondientes y proyectar estas obras, que de ser consciente para no endeudar al municipio en este contexto de emergencia, que si bien está declarado a nivel nacional, el gobierno provincial pretende que también se la declare en la provincia por la situación de muchos municipios que todavía no han podido pagar aguinaldo. Nosotros, la verdad, que estamos de acuerdo con este presupuesto y, bueno, ya ha salido por mayoría.